les quiero hablar en este día acerca de que la misión es encarnación. Decirle al de al lado, la misión es encarnación. Y la misión es encarnación. ¿Saben que me dio mucha alegría escuchar el mensaje del apóstol la semana pasada? Yo sabía que iba a ministrar este domingo, hace por lo menos unos 10 días atrás. Y cuando escuché la palabra cuando me pidieron que si podía compartir, tuve en mi espíritu de compartir acerca del ADN misional. Yo, en otro momento vamos a hablar más de eso, pero tenía una carga para hablar acerca de la misión. Y me dio tanta alegría escucharlo al apóstol impartir la palabra del domingo pasado. ¿Cuántos recuerdan algo del domingo pasado? A ver, la semana pasada el apóstol estuvo compartiendo acerca de las movilizaciones de Dios, de cómo Dios moviliza ángeles, personas, apóstoles, para de alguna manera llevar adelante el propósito de Dios. Y eso tuvo que ver mucho con un desafío para nosotros como familia, para nosotros como persona, sobre todo como congregación, acerca de cómo movilizarnos, qué es lo que nos moviliza. ¿Recuerdan? Algo de que se enfatizaba era que Dios produjo muchos movimientos misionales para cumplir su propósito. Y la palabra nos desafiaba básicamente a reflexionar sobre qué es lo que nos moviliza a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nos está moviendo? Si las emociones o el propósito o el testimonio del Espíritu nos llevaba a considerar que la verdadera movilización comienza en el interior del corazón, pero que nos provoca a salir de nosotros mismos y que no es solamente un movimiento geográfico, ¿no? Un misionero no es alguien que se toma un avión, un misionero es alguien que responde al llamado. Y en ese sentido, la iglesia es misionera, la iglesia es misional. Y también nos llevaba a meditar que el Espíritu Santo no nos deja quietos. El Espíritu Santo siempre está produciendo movimiento. Recuerden que la acción misional del Espíritu Santo, de alguna manera, es la que va a dar el impulso creativo. ¿Se acuerdan? En Génesis 1 dice, el Espíritu se movía sobre las aguas y su intervención fue dándole forma a toda la creación, dándole orden. Así que el Espíritu Santo, entre comillas lo voy a decir, es inquieto, ¿no? En el santo sentido, siempre va a producir movilización. Y esta movilización nos conduce a una proposición santa, que es dar y expresar a Cristo, darlo a conocer. Así que yo quisiera continuar o de alguna manera, en un sentido, profundizar esta línea. Yo quería llamarle esto el gran movimiento de Dios. Quería profundizar un poquito acerca de poder tratar de observar cómo se origina el movimiento de Dios, dónde se origina esta gran movilización divina. Lo vemos a Dios movilizando personas, lo vemos a Dios movilizando situaciones, pero hay algo detrás de toda esta movilización y quisiera que vayamos al origen de las movilizaciones y ver cómo Dios es un Dios misional y cómo la misión se origina en él y cómo su intervención provoca el movimiento de sus siervos, de sus hijos y cómo Dios está constantemente emitiendo un envío, hablando de su amor, expresando su naturaleza para que el ser humano cumpla el propósito y sea pleno en el propósito para el que fue creado. Así que básicamente yo quiero compartir dos ideas y ya nos vamos a meter. Pero uno es que la causa de todo movimiento de Dios es su misma eternidad, es decir, su ser, su naturaleza, lo que Dios es en sí mismo, es lo que nos va a marcar la pauta de su acción, ¿no? Por eso es que vamos a decir que el movimiento de Dios siempre es misional. Todo lo que Dios hace en su movimiento, cómo Dios se proyecta en su revelación, todo lo que Él expresa siempre tiene una intención misional, darse a conocer, para que el ser humano no sea destruido, sino restituido a la intención original de su corazón, que comenzó mucho antes de la creación, comenzó mucho antes de que el planeta exista, mucho antes de que el tiempo y el espacio llegaran a ser formados, ya estábamos en el corazón de Dios, en la intención de Dios. Y lo segundo, la segunda idea que quiero compartir es que el movimiento o la movilización de Dios es encarnacional. Así que nos vamos a movernos con estas dos palabras, misional y encarnacional, y ver cómo Dios se va de alguna manera
desplegando, proyectando hacia su creación de esta manera, misionalmente y encarnacionalmente. Obviamente no vamos a desarrollar todo este tema, pero solo lo quiero de alguna manera leer este pasaje del capítulo 1 de Juan en esta clave misional encarnacional y ver cómo el apóstol Juan, el evangelista, nos lleva a considerar los orígenes de todas las cosas desde esta perspectiva. Así que, si tenemos la Biblia ahí a mano, yo lo voy a leer en NVI, o como dicen aquí en España, en NVI. Me costó decir, pero lo voy aprendiendo de a poquito, NVI. Bueno, ¿cómo están? A ver en YouTube, los hermanos que están en YouTube, háganos saber que están, desde dónde están mirando, ¿eh? Solo vale para los que no están en la Ublaye. Los que están en la Ublaye tienen que estar ahí en el auditorio, ¿eh? A ver, ¿desde dónde lo estás mirando? Bueno, si lo estás mirando desde el living de tu casa o en la Ublaye mientras preparas una salsa, un asado, ¡ay, qué rico! Bueno, hoy, mientras después te vayas al almuerzo, cuando toque la sirena, te vas a ir a comer, entonces podés charlar con alguien en tu casa mientras terminás de preparar, ¿eh? Y compartir acerca de lo que hoy el Señor te está hablando. Vamos a ir a este pasaje entonces, Juan capítulo 1, dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Y vamos al versículo 10. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Hasta cuántos lo recibieron? Los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, sino por la voluntad, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Estoy tan acostumbrado a la Reina Valera que me traiciona la memoria. El versículo 14 y el 18 leemos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Te invito a que hagamos una oración, a ver los chicos también, todos los niños. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a pedirle que nos ilumine, porque nuestra mente natural no puede percibir las cosas de Dios. Dios es demasiado grande para que entre en nuestra cabeza, pero a Él le encanta ayudarnos, iluminarnos, alumbrar nuestro corazón y nuestra mente para que podamos vislumbrar quién Él es y cuánto nos ama. Así que vamos a pedirle que nos ayude. Espíritu Santo, juntos como iglesia, en las casas, en los lugares donde estamos, ahí, Señor, en el auditorio, queremos pedirte que nos ilumines y que nos des un entendimiento lleno de la frescura de la vida. Señor, tú conoces el corazón de los que están cansados, de los que necesitan una palabra, de aquellos que están aburridos, de aquellos que no entienden nada, de aquellos que están tan ardientes y tienen tanto celo. Tú conoces el corazón de cada uno y a todos nos hablas. Te pedimos que nos sigas iluminando, no para coleccionar información ni para tener más datos en nuestra cabeza, sino para vivir tu reino a medida que desarrollamos nuestra profesión, nuestra familia, los negocios y todos los asuntos de la vida. Te damos gracias porque todo está bajo tu señorío y te damos gracias por ser parte de esta comunidad, Señor, y poder hacer parte de tu misión en la tierra, en esta generación. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien, estos minutos que nos quedan, quiero compartir entonces acerca de cómo Dios nos va a introducir en su misión. Así que lo primero que todo es que podamos considerar el origen de todas las cosas. Y miren lo que hace Juan, el evangelista. Cuando
Él quiere hablar de Jesucristo, de cómo Dios viene al mundo, cómo Él va a resolver el problema que el hombre creó, cómo Dios se hace cargo de resolver un problema que el hombre creó. Juan no comienza hablando del pecado. Juan no comienza por Génesis 3. Ni siquiera Juan se remonta a Génesis 1, al momento de la creación. Juan va a hablar desde la eternidad. Él va a hablar de lo que había antes de que el mundo existiera. Había antes de que el planeta Tierra, que la Vía Láctea y que todos las el tiempo y el espacio llegara a existir, ¿qué había antes? Y esto es lo que dice el versículo 1 de Juan. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 2. Repite una idea. Él estaba con Dios en el principio. Así que cuando Juan comienza, no lo hace hablando del pecado, sino de la eternidad de Dios. Y lo que él muestra en la eternidad de Dios es que hay una relación, hay una comunidad de Dios. Dios está en comunidad. Dios no es un rey que está solo, abandonado, sentado en un trono, sin nada, sin nadie, sino que Dios es una comunidad, es una familia. Cuando Dios se expresa a sí mismo y él se tiene que dar a conocer, que son, por ejemplo, las palabras que usa el Nuevo Testamento cuando Jesús da a conocer a Dios, ¿cómo lo da a conocer? Como el Padre. ¿Y cuál es el título que toma Jesús para sí mismo? El Hijo. Entonces podemos ver que hay una familia en el seno de la eternidad, hay una comunión, hay una relación. Antes de que todo existiera, hay una comunión trinitaria, nos dicen los teólogos, los que han explorado el corazón de Dios a través de su revelación en las Escrituras. Podemos verla en toda la Biblia. Dios no es alguien que estaba distante, lejano y aburrido. Dios está en una relación de amor entre el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Dios va a modelar toda la creación y todo lo creado va a salir de este seno de amor, de esta comunión. Yo les he contado a muchos estudiantes en la escuela, a veces en clases, cuando hablamos acerca de Dios, a veces muestro el icono de la Iglesia Ortodoxa, el icono de Rublev. Lo pueden buscar en Google, el icono de Rublev. Es una imagen que representa la Trinidad y son tres jóvenes alrededor de una mesa y representa de alguna manera, porque en el pensamiento hebreo, la mesa es el acto más íntimo que se puede compartir con otro ser. Entonces, cuando representa a Dios, Rublev lo representa comiendo alrededor de una mesa a los tres miembros de la Trinidad. Y esta manera que Dios eligió para darse a conocer como una unidad plural, una familia es una, pero hay personas, hay miembros dentro de la familia, el padre, la madre y el hijo. En nuestro caso, somos una trinidad, ¿no? Está Janina, estoy yo y está Ulises. Y somos una familia, no somos tres familias. Y esta familia nuclear, Dios expresa a través de esta idea que es un ser en comunión y estas relaciones son las que van a modelar toda la existencia y toda la creación. Cuando Pablo también explora el misterio de la eternidad y de la Trinidad, y cuando él ora por los Efesios, él dice, yo oro delante del Padre, dice, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, ¿no? Y esto nos lleva mucho más que a la idea de la idea de familia, esencialmente, ¿no? Es decir, la idea de familia es una idea de Dios, es una relación que nace de la relación interior del corazón de Dios, pero también esto expresa que todo lo que existe ha sido modelado a través de este vínculo relacional que Dios tiene con su Hijo, que Dios tiene en la Trinidad. Así que el origen de todas las cosas es esta comunión de Dios. Y esto es muy interesante porque cuando Dios se va a proponer crear, cuando Dios se propone darle forma a la existencia, no lo hace como una reacción a algo, sino como un propósito que nace de su
de su propio corazón. Es Él quien decide crear y compartir ese amor con los seres que Él va a crear, con los hombres, con la humanidad, que son los únicos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que esto me parecía importante recordarlo, que cuando Dios habla y cuando Dios se presenta y cuando la iglesia entendió cómo presentar a Dios, nunca arrancó desde Génesis 3. Siempre arrancaron desde mucho antes, desde el origen de todas las cosas. Y quiero recordarte y aplicar esto para nuestras vidas, cuando le predicamos al mundo, cuando le hablamos a personas que se han desviado del corazón de Dios. Juan le hablaba a gente de todo el mundo que estaba mezclado con ideas griegas, con un montón de conceptos erróneos. Sin embargo, inicia la conversación con su generación y con todos nosotros también, a través del acto eterno de un Dios que está en comunión. Y desde ese lugar Dios va a proponer la vida. Desde ese lugar y desde esa relación, Dios va a proponer crear un ser que pueda compartir esa eternidad, que pueda compartir esa mesa de comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es tu origen, ese es mi origen, una comunión de amor de Dios. Somos el fruto de un amor eterno, antes de que todo exista. Estábamos en el seno del corazón de Dios. Dios nos formó para compartir esta relación. Por eso la relación, la palabra relación, va a ser la marca distintiva de toda la creación. Dios crea al ser humano para estar en relación con Dios, para estar en relación consigo mismo, para estar en relación con otras personas y para estar en relación con todo el cosmos, con toda la creación. Y Dios lo va a poner creado a imagen y semejanza suya para que administre todas estas relaciones, para que gobierne la creación y para que viva la plenitud de su propósito desde esta relación de estar lleno de la vida de Dios, de compartir el amor de Dios. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Pueden decir amén? ¿Se entiende la idea? Y esto me parece tan hermoso, hermanos, y tan potente para nosotros, porque le hablamos a un mundo que no tiene ni idea de Dios, ¿verdad? Un mundo que cada día le da más la espalda a Dios. El pecado sigue desconfigurando la mente y el corazón de las personas, alienadas de Dios, ajenas de la vida de Dios, oscurecidas cada día más por sus propios corruptos deseos. Sin embargo, cuando Juan habla, cuando Juan tiene que mostrar ¿qué es lo que da inicio a la acción misional de Dios? Arranca de la eternidad. Y esto es algo que nosotros podemos hacer con todas las personas también cuando evangelizamos, cuando proclamamos, cuando compartimos el amor de Dios. Esto no se origina en el pecado de Adán, esto se origina en la intención de Dios. Cuando Dios le habla al profeta Jeremías, recuerdan en el capítulo 1 de Jeremías. Él le dice, antes de que te formase, yo ya te conocía, ¿no? Y cuando leemos en Efesios capítulo 1, podemos ver claramente que Dios nos preparó desde la eternidad. Entonces, Dios nos ha pensado y nos ha formado para compartir una vida con Él, para vivir una vida en relación con Dios y que lo que vivimos como sociedad sea una expresión de la sociedad eterna, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que desde este seno de amor, Dios crea todas las cosas. Y es el amor, el acto más misional de Dios, porque el amor de alguna manera supone un otro, alguien a quien le pueda manifestar y a quien le pueda comunicar, sobre quien me pueda dar a conocer. Por eso es que la relación del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo es una relación familiar. La familia es la idea que describe el tipo de amor que Dios tiene y desde el cual nace toda la creación, desde el cual nace la vida, desde la cual se proyecta la existencia. ¿Están conmigo hasta acá? Así que quería recordarte esto para todos nosotros. Somos el fruto de un amor eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nacimos de una voluntad perfecta y eterna, de un círculo de amor, ¿sí? Somos el fruto de una intención divina que no tiene que ver esencialmente con una tarea, sino con una relación de vida y de amor. La única manera que el ser humano tiene de poder ser pleno
y recuperar y vivir la dimensión total para la que fue creado es en esta unión con Dios. Por eso, este deseo innato que tenemos, esta proyección, esta búsqueda espiritual que todo ser humano y en toda cultura hay. Miren, los arqueólogos, los antropólogos, los sociólogos nos hablan de, sobre todo los antropólogos, de cómo las culturas milenarias están orientadas hacia una búsqueda, porque el ser humano naturalmente, aunque desconozca la información de la revelación de Dios, tiene una tendencia, una necesidad de ser llenado por algo. Y este vacío, de alguna manera, nos habla del propósito de nuestra creación. Fuimos creados para vivir en comunión, para ser saciados por la eternidad, como dice Eclesiastés. Dios puso eternidad en nuestros corazones. Claro, nada, el consumo, la diversión, la estética, nada nos va a llenar. Estas son las búsquedas, los ídolos momentáneos con los que tratamos a veces de calmar esta ansiedad existencial. Pero este anhelo de conocer lo trascendente, de ser llenados de una realidad eterna, es una marca, es una huella de cómo fuimos creados para ser. Así que Juan comienza ahí, y quería para que le podamos compartir a todo el mundo, ¿sí?, que somos el fruto del amor de Dios. Ese es el origen de cada persona, de cada ser humano. Y lo segundo que va a hacer Juan es contar las acciones de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 6. Entonces, después de mostrarnos el origen de todas las cosas, Juan nos va a mostrar la naturaleza misional de Dios, ¿no? Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió. Y ahí aparece la palabra enviar. Esa es la palabra, ¿saben? La palabra misión viene de una palabra latina que significa misio. Y misio es la traducción que hicieron cuando la Biblia se pasó al latín. Jerónimo, un monje, Jerónimo tradujo toda la Biblia del griego en una cueva en Jerusalén. Metido en una... Ahora, ¿saben que se necesitan? Órdenes monásticas dedicadas a estudiar la obra de Jerónimo, que con computadoras, con miles de personas trabajando en su traducción, se llamaba la Vulgata, pero él la hizo en una cueva, en medio de la oración, tradujo toda la Biblia del griego y del hebreo al latín, que era el idioma de la época, para el siglo III, siglo IV. Y esta se hizo la versión más famosa de todo el medioevo. Y eso lo hizo él con unas velas en una cueva, ¿no? Era un bocho y un hombre con un corazón ardiente. Pero la palabra misión viene de ahí, cuando él tuvo que traducir apóstol, cuando él tuvo que traducir la palabra enviado, envío. Esa es la palabra latina, misio. Así que misio significa eso, enviado o envío, ¿no? Y viene de la palabra apóstol o apostelo. No sé si le suena postal, código postal, ¿no? O te mando una postal. Significa el envío. Esa es la palabra. Apóstol significa enviado. Y acá la palabra que usa para enviar a Juan es apóstol también. Es una apostelo, que significa enviar. Es Dios enviando. Toda la Biblia la podemos leer en esta clave misional. Vemos que Dios está siempre enviando personas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que toda la Biblia puede ser entendida y leída en una clave misional. Dios está enviando su palabra, Dios está enviando personas, Dios las está llamando y las está enviando. Hay un flujo entre llamado y envío, hay una relación dinámica. Toda la Biblia, ¿saben? Los teólogos nos dicen lo siguiente: si la Biblia no tuviera misión, solo habría cuatro capítulos: Génesis 1, Génesis 2, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Son de alguna manera los únicos libros donde la misión no está presente. Pero en todo lo demás, la misión en un sentido está presente. Dios está enviando, Él está apareciendo, enviando su palabra, enviando personas.
interactuando con los seres humanos para revelar su propósito, para recuperar al hombre para aquello para lo que fue creado. Así que esta es la palabra que aparece aquí entonces en el prólogo de Juan, recordando que Dios está enviando a alguien para dar testimonio. Dios siempre está enviando personas, está formando, ¿sí?, una comunidad que pueda testificar de quién Él es y de que Él va a venir, de que Él en persona va a venir. Este es el gran momento del Nuevo Testamento, después de siglos de promesas. Cristo finalmente va a venir a la tierra, ¿no? Pero claro, no sabíamos cómo esperarlo y es ahí donde va a terminar el apóstol Juan. Pero hasta que lleguemos a ese momento, es importante recordar que toda el accionar de Dios es un accionar misional, poder llamar a personas y capacitarlas para que den testimonio, para compartir la vida, para llevar luz a personas, para recordar que Dios no se ha olvidado, que Dios está trabajando, que Dios está proveyendo recursos a fin de que el ser humano pueda recuperar el propósito para el cual fue creado. Así que tal vez uno de los momentos más dramáticos, ¿no?, de lo que es el llamado y el envío en el Antiguo Testamento lo encontramos en Isaías capítulo 6. ¿Recuerdan al profeta ahí? Está teniendo un encuentro con Dios, dice, vi yo al Señor y él tiene una experiencia dramática, pero finalmente después escucha que Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Y el profeta responde, heme aquí, yo iré, ¿no? Entonces vemos que Dios siempre está llamando y comisionando, enviando personas, ¿no? Y por eso también el apóstol presenta como Juan su tocayo aquí, el que va a hacer de alguna manera, el presentar a Jesús ante Israel. Dios lo envía. Dios siempre está enviando personas. Y Dios te quiere enviar también a ti. Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros para dar testimonio de la luz. El gran momento del Nuevo Testamento, el gran momento misional del Nuevo Testamento es, en una parte, la venida de Jesús, pero segundo, es Hechos, capítulo 1, versículo 8, el Espíritu Santo llena, bueno, capítulo 2, pero vendrá y seremos testigos. Dios nos ha llamado a todos nosotros, no a un misionero que se toma un avión y va a otro lado, no, a la iglesia. La iglesia es la encargada de la misión, de llevar adelante el propósito de Dios para la reconciliación y para la expresión del amor de Dios a todas las naciones. Y eso es lo que Juan va a encarnar, el envío de Dios, y lo que Juan, el evangelista, quiere que todos recordemos, que todo se origina en el corazón de Dios, que hay un antes del pecado, hay algo previo a todo el estado de las cosas como están, pero que Dios también tiene personas enviadas a dar testimonio de la luz, para introducir la verdad de Dios en medio de la oscuridad, para recordarle al ser humano que ha perdido la memoria, que ha perdido el vínculo con lo divino, que está roto, se ha roto la relación con Dios, se ha roto la relación consigo mismo, se ha roto la relación con los demás, se ha roto la relación con la creación, vive en un estado de hostilidad permanente. Pero Dios envía personas para recordar la verdad, para proveer luz, para traer testimonio de la vida, ¿no? Y así también está la iglesia, para dar testimonio de la verdad, para manifestar la vida. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que Dios, desde la Trinidad, en su amor, decide compartir, decide crear el cielo y la tierra y poner en el centro al hombre, para tener comunión con Dios. Cuando el hombre peca, se rompen todas las relaciones. Dios comienza a enviar palabra, provisión, comienza a enviar recursos, comienza a interactuar con el ser humano para recordar la verdad, para manifestar la vida. Pero finalmente, en la gran acción de Dios, no son sus palabras, no son sus actos revelados a través de los profetas, sino que Él mismo ha venido. Él mismo ha venido. Así que nos quedamos estos minutos aquí hablando acerca de eso, la forma en la que Dios vino. Y esto es lo gran distintivo de la iglesia cristiana, la forma en que Jesús ha venido. ¿Están conmigo, hermanos? Levanten la mano. Díganme.
Visualmente, eso. Lenguaje no verbal, porque si no lo veo bostezar ahí, veo qué lindo está la Juan y con Isabela, están a full con los crayones, las pinturas, ahí las veo, mira, trabajando, qué lindo. Quiero salir, ¿qué están pintando? La Trinidad, están haciendo un lettering. A ver, los chicos, después quiero, etiquétenme en YouTube. No, en YouTube no se puede. Mándenme un WhatsApp. Con las cosas que están haciendo, los que hacen caligrafía, los que hacen arte, no sé, de la forma que sea, yo tengo un poquito para caligrafía, pero ahí tenemos artistas, o los storyboards, ¿no? Los que hacen ahí, que también tremendos. Mira, hermano, hay una comunidad artística en CFA tremenda, y los que están en YouTube también escuchándolo, hagan parte de eso. Muy bien, volvamos acá. La forma en que Dios vino. No lo hizo de cualquier manera. Cuando Dios tiene que elegir una forma, por ejemplo, de darse a conocer, utiliza la palabra padre, utiliza la palabra hijo. Y cuando Él tiene que encarnarse y hacerse presente, ya lo estoy anticipando con la palabra encarnarse, Él decide hacerse presente no de una forma mística, no de una forma fantástica, fantasmagórica, una aparición, sino hacerse presente en carne y hueso. Fíjense lo que dice el versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó significa puso su carpa, puso su tabernáculo, que sería como decir, se mudó acá. La versión, el mensaje lo traduce. Se hizo carne y sangre y se mudó a nuestro vecindario. Él se vino a vivir al barrio donde vivimos nosotros. Y por eso, dice Juan, como consecuencia de esa acción, de que Jesús se hizo como uno de nosotros, dice, pudimos ver su gloria. El versículo 18 dice, a Dios nadie lo vio nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Por eso que la venida de Cristo define y expresa cómo Dios se presenta, quién es y cómo quiere ser conocido. Todo eso lo expresa la venida de Jesucristo. La palabra aquí es encarnación. La misión de Dios no son solo palabras y mensajes, sino que Él mismo viene, se encarna, se hace parte del tiempo, se hace parte de esta naturaleza, ¿no? Y por eso es que la encarnación describe el increíble acto de amor y humildad con el que Dios baja a las profundidades de nuestro mundo, de tal forma que la reconciliación entre Él y la humanidad sea posible. La encarnación es el acto misional supremo de Dios para rescatar su creación, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso cuando el Hijo entró al mundo, lo hizo de una determinada forma que nos muestra no solo el actuar de Dios, sino que modela nuestro accionar también. Nuestro movimiento misional, cómo nosotros debemos proceder como individuos o como persona, me gusta decir, no tanto como individuo, como persona, como familia, como congregación, como comunidad local, pero también como iglesia global. Este es el modelo que el Señor nos enseña a seguir en nuestra acción misionera, en nuestro desarrollo misional. La Biblia, como le decía la Biblia, el mensaje tradujo este versículo de 1:14 como Él se mudó a vivir a nuestro vecindario, Él se mudó a nuestro barrio. Jesús vino a vivir acá. No le pidió al hombre que suba, Él vino hasta nosotros, Él vino a hablar nuestro lenguaje, Él vino a vestir, a transitar nuestros caminos, vestir nuestras ropas, estar con nosotros. Él habitó nuestra cultura, habitó nuestro espacio. Jesús no nos esperó desde una nube. Él vino para compartir la vida, la verdad, la luz, hasta aquí, con cada uno de los seres humanos. Por eso quería que estos últimos minutos los dediquemos a ver más detenidamente cómo fue la encarnación de Jesús. Y para eso vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11.
y ver cómo Jesús vivió una vida encarnacional y cómo nosotros podemos vivir una vida encarnacional también. Quiero decirte, misión no es tomarte un avión, misión es cruzar fronteras. Misión no es dedicarle una parte del tiempo y ir a llevar una predicación. Misión es desarrollar nuestra vida en función del propósito de Dios. Por eso es que la iglesia no es una iglesia que hace misiones. La iglesia, como dice Chris Wright o como decía David Voss, dos teólogos increíbles, decía, Dios no tiene una misión para su iglesia. Dios tiene una iglesia para su misión. La misión es de Dios. Y la iglesia está para encarnar la misión de Dios. Jesús va a ser el gran modelo misional de Dios. Lo vemos en un montón de lugares, a los ejemplos de misión, pero nada como ver a Dios mismo meterse en la vida de los hombres, sacar adelante el propósito de Dios. Y la iglesia está para continuar aquello que Jesús nos ha expresado. Por eso, leamos este pasaje, a ver, Filipenses 2, 5 al 11. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, digan todos fuertes, por el contrario. Este mundo nos va a decir un montón de cosas, pero ustedes tienen derecho, pero ustedes podrían, pero tú eres, pero tú eres. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo entregó, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Levanten la mano. ¿Cuántos lo están entendiendo? Comienza en la eternidad. Dios produce los envíos, pero finalmente Dios mismo viene. ¿Y cómo lo hace? Es el modelo para cada uno de nosotros. Por eso, miren, para llevar una vida encarnacional tenemos que seguir a Jesús. La Biblia está llena de referencias a que lo tenemos que imitar a Él. Así que veamos estos cuatro aspectos de una vida encarnacional. Número uno, la identificación. Identificación. Identificarse con el otro. Jesús no se mantuvo en el cielo como diciendo, no apareció como un rey, no apareció como un Zeus, como un dios griego, como un dios pagano, como un Baal. Él apareció como uno más, como un humilde campesino de Nazaret de aquella época. Él apareció como uno de sus, como un paisano. Él habitó la tierra como un hombre, no como un dios reclamando obediencia, reclamando seguimiento. Él apareció como un humilde pecador, tenía apariencia, dice, de pecado, pero sin pecado. Es decir, cuando no está diciendo que era pecador, sino que vivió bajo las condiciones naturales que impuso el pecado a la creación. Él lo asumió, él no vivió como un Superman, no utilizó sus poderes como un superdios, exhibiendo egoístamente su naturaleza, sino que vivió bajo las mismas imposiciones, tentado, con padecimientos, lo vimos cansarse, lo vimos que los clavos, las lanzas le atravesaron el cuerpo y lo mataron, pero Dios lo resucitó. Vemos todo eso, él vivió como uno de nosotros, bajo las mismas condiciones que cada uno de nosotros, pero lleno del Espíritu Santo, que es la oferta que él nos hace, la dádiva que él nos da como fruto de la cruz, llenarnos de la misma naturaleza con la que él vivió. Por eso dice Filipenses, el versículo 7 dice, naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y manifestándose como hombre, ¿no? Jesús no inició su misión con una proclamación, sino con un acercamiento radical. No aparece en la escena como un Dios que reclama obediencia y amenaza con castigo. Toma la apariencia, se identificó con aquello que vino a transformar. Nosotros no podemos cambiar nada ni ser realmente misionales si no nos identificamos con el entorno que fuimos llamados a ministrar. No podemos ir a un barrio, no podemos ir a otra nación simplemente llevando palabras. Hudson Taylor
Es un gran misionero cristiano. Pueden buscar en internet, después googleen la vida de Hudson Taylor. Hudson, lo digo como suena en español. Hudson Taylor, con Y, Taylor. Y él fue a China. Es un inglés, un jovencito inglés. Se va a China, la misión al interior de China. Todas las misiones hasta el momento de Hudson estaban en la costa, destinadas para mayormente para los colonos. Pero él quería entrar al corazón de China. Y dedicó su vida para ministrar a los chinos. Y no aceptó a ninguno con él que no se vista como chino, que no se deje el pelo como los chinos, que no coma como los chinos. Esto lo hizo en el siglo XVIII. Era algo totalmente inaudito que un occidental inglés, que era la flor de la cultura en aquel momento, se arrebatara a vivir como un chino, comiendo una taza de arroz por día, viviendo entre los chinos en el interior de China, que era muy pobre, aprendiendo su lengua, no pidiéndoles a ellos que aprendan inglés, sino él aprendiendo la lengua, traduciendo la Biblia a su idioma, llevándoles el amor de Cristo al servirle, curando enfermedades, trayendo recursos para la salud. Y no aceptó a nadie en la misión con él y no dejó que nadie fuera al interior de China si no vivía como un chino, si no se parecía a ellos. Porque hasta entonces la misión se hacía de los occidentales que venían como con el idioma, con la cultura, con la ciencia, para enseñarle al mundo cómo se tenía que vivir. Pero él entendió que había ciertas cosas que podía compartirlas, pero nunca desde una superioridad cultural, sino sirviendo a aquellos que Dios me llamó a ministrar. Por eso, si Dios te llamó a un lugar, a ver, eso tenemos que reevaluarlo, ¿no? Que si Dios me llamó, porque Dios nos llamó a todos. La palabra iglesia significa los llamados. Y no hay, en la Biblia está lleno el lenguaje de que Dios llamó a la iglesia. Cada uno de nosotros tiene que asumir el llamado de Dios. Si yo nací de nuevo, soy llamado por Dios. Significa que me tome un avión. Significa que debo desarrollar el propósito de Dios. La forma que hago familia, la forma en que trabajo, cómo administro los valores de mi vida. Todos los asuntos de mi ser están gobernados por la misión de Dios. Entonces, pero no podemos hacer misión si no nos identificamos con aquello que fuimos llamados a ministrar, así como lo hizo Jesús. Número dos, la renuncia. Dice el versículo 7 que él renunció. La palabra griega ahí es maravillosa, una palabra que lleva 2000 años siendo estudiada. Sí, es kenosis con K. La kenosis significa el vaciamiento. Los teólogos se preguntan, ¿cómo hizo Dios para vaciarse de Dios? Y es como que él dejó siempre lo ilustramos como con un sobre todo, cuando llega una campera que entra a la casa, te la sacás, dejás y sigue siendo tuya, está ahí, está como en suspenso. Dios no renunció en el sentido que dejó de ser Dios, pero no vivió como Dios, no apeló a su naturaleza y a sus derechos, sino que vivió como uno más, bajo las mismas condiciones que los demás. Sería fácil, ¿no? Para nosotros, imaginemos que tenemos que ir a ministrar en realidades donde tal vez no hay alimentos, pero nosotros, total, comemos 3, 4 veces al día y le hablamos a los demás, bueno, che, tienen que trabajar ustedes para ir a comer, y los otros están ahí a mate cocido. Jesús se impuso vivir esa misma realidad en la que estaba inmerso el mundo al que él tenía que ministrar. Y para eso tuvo que renunciar. Y quiero decirte que muchas veces para llevar adelante la misión de Dios, no lo podemos hacer reteniendo nuestros prejuicios culturales, nuestros derechos, nuestros privilegios espirituales. Claro, porque nosotros nos sentimos, oh, mira qué lindo, acá las canciones, los domingos nos juntamos, después vamos al predio, bueno, en verano, tenemos un partido a la cocha. Hermano, algunos de ustedes son más aburridos que no sé qué, aprovechen a juntarse. Bueno, me acuerdo de la beba, cómo jugaba las bochas, ¿no? Entonces, qué lindo, compa. Entonces, esos son momentos misionales, ¿ves? Por ejemplo, organizar un partido de boche y compartir el amor de Dios. Entonces, pero para eso a veces hay que renunciar. Porque si toda la vida vamos a vivir apelando con yo soy pastor, no, pero yo a mí, yo soy el encargado acá en la. Si vamos a retener nuestros derechos, nunca vamos a ser una iglesia misional. Vamos a ser una iglesia que se autopreserva. Y lo mejor que le puede pasar a la iglesia es sembrarse.
Miren, si nosotros desaparecemos algún día como grupo porque nos fuimos hasta lo último de la Tierra, sería fantástico, ¿o no? Sería maravilloso. Ah, no, se me diga, acá hubo una iglesia, pero quedó el testimonio, se formó otra, bla, bla, porque los hermanos se fueron a todo el mundo a predicar. Eso le sucedió a un grupo, los moravos. Se extinguieron como grupo porque se encendieron de tal forma que ellos salieron a las naciones a ministrar el amor de Dios. Y no se autorreprodujeron, sino que se dedicaron de forma biocupacional, es decir, con un oficio, con una cosa. Salgamos, vámonos a vivir otro lado y compartamos el amor de Dios, porque hay gente que está viviendo en la esclavitud del pecado y de los colonos. Entonces, renunciaron a sus privilegios. Jesús nos enseñó que si nosotros nos agarramos de lo que es nuestro derecho, aún de lo que Él nos ha dado, aún de lo que somos, si lo retenemos, perdemos la misión muchas veces. Y uno puede decir, sí, pero bueno, que a mí esto me costó tanto. Jesús es nuestro modelo. Siendo Dios, se despojó de su deidad. No necesitó ser igual a Dios para amar a las personas. Y esto hay un gran mensaje ahí. Hay veces que yo veo que muchos de nosotros caemos en la trampa de anhelar más espiritualidad para entonces ser misional. Uno de los pensamientos que yo tenía en mi adolescencia es, necesito consagrarme más, es decir, ergo, orar más, conocer más la Biblia, hacer 500 millones de cultos, perfeccionarme para entonces ir a la misión o hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces, el pensamiento lógico es, tenés que ser más para poder dar más. Ese no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es que vas a crecer más mientras estás dando. Retenés lo que das. Entonces, cuando uno se quiere perfeccionar, uy, quiere y se mete en esas intríngulis de que no voy a hacerlo hasta que no tenga más claro, o sea, que te voy a decir, va a tener 180 años y vas a seguir con las cosas no claras. Nunca vas a hacer nada. Entonces, una vez de los actos de fe más gloriosos, como los vivió Jesús, vivió entregando su deidad y termina entregando su vida en confianza de que el Padre lo va a resucitar. Por fe. Y la iglesia misional es una iglesia que vive practicando esta realidad. Si retienes tus. Bueno, pero yo trabajé tan duro, ¿cómo voy a hacer esto? Que si hago esto, lo que. Bla, bla, bla. Nos llenamos de argumentos, pero nunca podemos compartir la vida, la luz, el poder, no de la proclamación, no estoy hablando de hablar, de compartir verbalmente el Evangelio, sino de vivirlo misionalmente en tu trabajo, en acciones proféticas, en decisiones que tomamos, ¿no? Recuerdo cuántas veces personas sembraron sus vacaciones para ir a ministrar una comunidad, cuántas familias han sembrado bienes que tenían, han renunciado a algo hermoso. ¿Cuántos de ustedes ahora enviaron ofrendas para África? ¿Cuántos de ustedes están sosteniendo misioneros en otras partes para que puedan abrazar a otras personas, sentarse a tomar un café con otras personas y ministrarles la vida? Porque preferimos, porque seguimos el impulso misional de que Jesús nos modeló. Tercero, avanzamos. Proximidad. Proximidad. Juan dice, como lo dijimos hace un momento, se mudó a nuestro barrio. Jesús vino y habitó cerca, no se quedó lejos. Decirle al lado, quédate cerca a la gente. Hermano, si nosotros como iglesia esperamos que el mundo venga y la tengamos todos los domingos, que tengamos la Ulaye, bueno, sería re lindo si un día podemos hacer un, no sé, me imagino, siempre me quedo imaginando que en la cancha de Sporting un día vamos a hacer una reunión y se va a llenar y vamos a entrar ahí todos los creyentes, no importa si no son de CFA, pero que nos juntamos todos. Y yo me imagino una Navidad donde toda la Ulaye nos reunimos, católico, evangélico, nos reunimos para glorificar al Señor y estar ahí en una Navidad, la tengo en la mente, la tengo en la mente. Digo, la vamos a hacer Sporting, nos lo hacemos en la plaza y que toda la ciudad participe. Oh, qué lindo, qué lindo, qué maravilloso. Ya va a llegar, pero hasta que llegue, o sea, de todos modos, no podemos esperar a creer que nuestra misión es llamar a la gente a que venga al culto. El culto es solamente una muy, muy pequeña parte de la misión, es el lugar donde somos equipados, no es el lugar donde hacemos la misión. La misión. En realidad, como leí esa vez en Canadá, el lado de adentro de la puerta de entrada, decía, bienvenido a tu campo misionero. Es decir, cuando la gente salía del auditorio, leía ese cartel. Es decir, estaba entrando.
O de misión es tu trabajo, tu casa, tu familia, tu negocio. ¿Cómo administrar la vida? Esa es la misión. No te tienes que ir de misionero a África, China o a Europa o a Oceanía. Estás en misión. Y lo que a veces la iglesia ha perdido es la proximidad, algo por lo que Jesús dio la vida, por estar cerca de la gente. Y cada uno de nosotros tiene gente cerca, compañeros de estudio. La escuela es el campo misionero. Ahí estamos desarrollando la misión. ¿Cuándo queremos ganar las maestras? El hospital, la calle, ese es nuestro campo de misión. No te tenés que ir. Gloria a Dios si Dios te lleva, pero no es más gloria a Dios que Dios te lleve a otra geografía. Ya lo estamos haciendo. Y no es solo la proclama, es la vida que vivimos. Porque Jesús, antes de hablar, vivió 30 años entre la gente. Ya su mamá sospechaba cosas, ¿no? Bueno, sí, con la vida que había tenido María, y muchos empezaban a sospechar. Pero Jesús no solo fue escuchado porque él era un hábil maestro, sino porque siempre se mantuvo cerca de la gente, sentándose a la mesa con ellos, comía con pecadores. Vemos la agenda de Jesús, ¿verdad? Entraba a las casas de la gente, de ricos y famosos y de pobres desconocidos. Compartía, a veces tenía para comer y a veces no tenía nada, ni dónde apoyar la cabeza. Dormían al aire libre y otras veces dormían en lugares privilegiados, pero Jesús se movía siempre cerca de la gente. ¿Vimos en algún momento a Jesús solo? Solo lo vimos solo cuando él determinaba pasar tiempo a solas con el Padre, donde recargaba sus energías, necesitaba el tiempo, la solitud, que eso es muy necesario también. Pero si no, él vive la vida en comunidad. Esto, mantenernos cerca de la gente, una vida encarnacional siempre nos pone cerca de aquellos a quienes fuimos llamados a servir. Una cosa es ir a hacer una, hermano, ir a hacer actividades al barrio Belgrano, o ir a hacer actividades, no sé, vamos a los Wichí, una vez al año. Y sí, son unos locos que vienen y hacen una cosa, pero cuando uno vive la vida, comparte, la cosa es diferente, ¿verdad? La cosa es diferente, mantenerme cerca. Los pastores que están los que están haciendo misiones, el pastor Pablo allá en Rufino, que están viviendo con los hermanos. Ellos conocen lo que es. Yo me quedo cerca. Y a veces no siempre se puede decir cosas, ¿no? Ojalá todo lo pudiéramos resolver diciendo cosas. Sería fantástico. Pero a veces la única forma que tenemos es sentarnos a la mesa. Aquí, ¿qué hacemos con la gente? Sentarnos a la mesa. Sentarnos a la mesa y modelar calladito la boca. Porque acá el cristianismo tiene años de escribir páginas dolorosas en el corazón de la gente. Entonces no necesitan más palabras. Quiero ver cómo se ama, cómo se vive a Dios en lo cotidiano de la vida, cómo se hace iglesia sin las fantasías de Pinky Cerebro, vamos a conquistar el mundo en media tarde. ¿Cómo vivimos a Dios cotidianamente cuando estamos chinchudos, cuando no nos salen las cosas? Proximidad, decirle al lado, proximidad. La proximidad te da dos cosas: que un día le sentís un perfume delicioso al hermano, ¿no? Se puso perfume, le compró a los de Natura, no, el otro se echó de Avon, pero otro día le sentís un olor a pata tremendo. Y bueno, esas son las. Es la vida, es la vida de hogar. Uno en el hogar vive cerca, ¿eh? Y esa es la vida a la que el Señor nos llamó a vivir, entender que esta verdad debería movernos a crear tiempos y espacios que nos permitan involucrarnos de forma activa y directa en la vida de las personas que queremos alcanzar. Chicos en la escuela, no, no, porque al final son todos paganos, ¿no? Yo tengo acá también una lucha porque me quiero meter en algunos grupos y te mandan pornografía, te mandan cosas, están hablando palabrotas todo el tiempo. ¿Qué quiero hacer? Y no estoy diciendo que vamos a consumir eso, pero que si queremos tocar este mundo, tenemos que estar próximo a la gente, ser el prójimo de alguien, ¿verdad? Entonces tenés que frecuentar los lugares y andar a donde te, que Dios te llamó a servir. La calle, la universidad, el gimnasio, el club de bicicleta, la empresa, el supermercado. Esa es la vida que hay. No hablamos desde castillos de arena o desde lugares de cristal. Hablamos desde los espacios comunes de la vida. Y finalmente, la presencia. Con esto terminamos. Presencia. Entonces vemos al principio, ¿no? Identificación, renuncia, proximidad y presencia. Lucas 4:18, agrego este pasaje, y Hechos 10:38,
¿Cómo Jesús ministró la presencia? ¿Cómo en esa proximidad no solamente solo fue un buen amiguito, una linda compañía para llorar juntos? No, Jesús en esa proximidad utilizó la proximidad para manifestar la presencia de Dios. Ahí está la diferencia. Lucas, ¿cómo Jesús manifestó la presencia de Dios? Miren, Lucas 4, 18, 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Miren, lo primero, anuncio. Segundo, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. No todas son acciones que tienen que ver con la proclama, con decir algo, sino con hacer algo. El Evangelio no es algo que decimos, hermano. La gente ya nos conoce hace 50 años que por lo menos la iglesia evangélica está en la Boulaye. Y antes hubo otro grupo. Y presencia cristiana hay mucho antes, casi desde que se fundó la ciudad. Cristiana, a lo mejor en algunos casos espiritualmente cristiana, en otros culturalmente cristiana. Pero referencias a Cristo hay. Lo que falta siempre que es la presencia real de Cristo en la vida. Y eso es lo que el mundo necesita y lo que el cielo quiere manifestar. Fíjense Hechos 10:38, dice, me refiero a Jesús de Nazaret, dice Pedro, predicando en la casa de Cornelio, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me encanta la palabra que dice acá, anduvo haciendo el bien. Hoy leí esta mañana, me levanté y leyendo en Tesalonicenses, algo que nunca había visto en la NBI, como lo dice, yo Pablo estuve ahí procurando el bien de usted. Procuramos cuando nos acercamos a manifestar la presencia de Dios. El bien, que le vaya bien al otro. Que lo que le enseño, que lo que comparto, le haga bien. Es decir, lo empodere, lo ayude, lo sane, lo libere, le ordene la cabeza que tiene un desastre, lo ayude en el matrimonio que la mujer lo va a matar, ¿eh? Le sane las enfermedades, claro, porque manifestamos la presencia y la voluntad de Dios sobre todo lo que corrompe al ser humano. El pecado corrompe, destruye los deseos podridos que han crecido en un alma que está lejos de Dios, que le corrompe la cabeza, le infecta la salud mental, atormentado, algunos por demonio, otros por su propio pensamiento. Gente que está torcida en la vida, en vicios, en ataduras, pero Jesús vino a liberar. Y Él no solo vino, hizo la acción y se fue. Él caminó con esas personas. Todos sabemos lo difícil que es caminar con gente que a veces no te quiere escuchar, ¿eh? A veces en los escenarios familiares, ¿nosotros qué hacemos? Y elegimos y nos vamos, y total acá no nos quieren escuchar. Pero quedarse como hizo Jesús y ministrar la realidad de la presencia de Dios, a veces en contextos hostiles, es el fruto del amor. Por eso un acercamiento encarnado nos lleva a una relación de identificación con algunos vecinos, es decir, a tener proximidad. Y a una relación de renuncia o de vaciamiento que nos guía a hacer actos tangibles de amor y de sacrificio, es decir, manifestar la presencia de Dios entre esas personas, con acciones, con predicación, con enseñanza, con abrazo, con mesa. Como dice Juan 1:18, nos lo ha dado a conocer, las acciones de Jesús nos dan a conocer al Padre, el amor del Padre, el afecto del Padre, la intención del Padre. ¿Y qué hace la iglesia? Da a conocer al Padre también, porque vive a Cristo. ¿Dónde vive Cristo hoy en día? En su cuerpo. Nosotros hablamos de esta teología, dale que dale, dale que dale, dale con la cristología. ¿Qué es la cristología? Si es vivir a Cristo, es esto. ¿Eh? Ponele más sal, ketchup, mostaza, ponele todo lo que te guste, comelo como quiera, pero si esto no está presente, al fin y al cabo, entonces se nos ha revelado una idea, no una naturaleza. Esta es la manera en que Jesús nos enseña a vivir, y es un desafío para todos nosotros. No, yo por lo menos digo amén, con las dos manos, levanto los pies, creo que solo mi carne no puede, necesito al Espíritu Santo, por eso es lo que Él nos da. Así que el misterio encarnacional busca darlo a conocer a Él y manifestar su amor, su presencia en todos los ámbitos de la vida, por gente que está próxima, por gente que ha decidido, ha elegido sacarse la coronita y agarrar la toalla para lavarle las patas sucias a alguien. Que ha elegido
identificarse con el dolor de otro, llorar sus penas y compartir sus caminos. Esa es la vida de la iglesia. No somos grandes próceres por esto. Es el modelo de Jesús. Por eso Jesús, después de haber resucitado, dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Todo lo que Él hizo, nosotros somos llamados también a hacerlo. ¿Cómo? Como Él lo hizo, como el Padre lo envió. Ahí está nuestro modelo. Este es el cómo de Dios, cómo Él se encarnó. Claro, la encarnación es un acto único, ¿no? Es decir, Dios se encarna, pero el modelo encarnacional, Pablo lo va a poner en práctica, dice, a los judíos me hago judío, a los gentiles gentiles, con algunos arma carpa, con otros predica en una escuela, con otros va a la sinagoga, anda y anda y camina con la gente. Y esto es algo que nos desafía a todos nosotros. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, el gran movimiento de Dios no es decir, ¡fo! ¿Viste como cuando uno mira a los hormigueros? No sé si alguna vez hiciste esas dañinadas de chiquito que le echaste queroseno al hormiguero. Bueno, travesuras maléficas. ¿No? Pero vos viste, y vos te ponías a mirar. Yo no aprendí nunca fuego un hormiguero, claro, pero la idea la he tenido. Pero uno puede mirar desde afuera, desde arriba, mira las hormigas cómo trabajan, qué laburadoras que son, ¿no? Oh, mira esa. O yo me he filmado las hormigas cargando unas hojas que son 3, 4 o 5 veces su tamaño en los días de viento de la bulaya, ¿viste? Que te cortan los hilos de los barriletes ese viento. Imagínate las pobres hormigas luchando con esas hojas que están cargando y llevándolas. Yo me acuerdo que las miraba, porque siempre pensando, tal vez como Salomón aprendo algo. Y mirando las hormigas, y uno piensa, digo, y mira si Dios hiciera lo mismo que nosotros, que nos mira y dice, ¿cómo reniegan esto? ¡Pah! Mira cómo les vale la vida. Pero Dios no está mirando del cielo como si nosotros miráramos un hormiguero, cómo luchan esas hormigas, cómo se pelean, cómo se matan, cómo reniegan con el viento de la vida. Dios se hace como uno de nosotros, y ese es nuestro llamado también. Nosotros podemos permanecer toda la vida llamando a la gente a que vaya a una reunión, o ir nosotros a las casas. No sé si vamos a abrir una célula, amén, gloria a Dios, si se abre una célula, poner el nombre que sea. Pero se va, todo finaliza de alguna manera en compartir y llevar la vida, manifestar el amor de Dios, que las personas conozcan a Cristo. Tal vez el mundo está harto de conocer las banderas cristianas, de conocer a los evangélicos, los apóstoles, los profetas, los proféticos, los evangelísticos, los de la adoración, los de aquello, los de mengano, los de maná. Que Cristo sea conocido por el bien de la gente y por la gloria de Dios, ¿no? Procurando el bien de cada persona que está rota, vuelva a ser unida en la comunión con Dios, en la propia vida interior, el alma divorciada de toda la vida espiritual, de su propio cuerpo, gente que vive con crisis mentales, ¿no? Ustedes saben la explosión que hay de salud, de las enfermedades mentales, personas que viven peleadas con medio planeta, lo vemos acá mismo en España, la gente está hostil, dudando, nadie ayuda a nadie, todo el mundo separado, todos metidos en su propia isla, ¿no? Y recuperar el contacto con la creación. Miren, hermano, el mundo cada vez está peor, estas crisis. ¿Quiénes las creamos? Nosotros, el ser humano, ¿cómo administra la vida? Pero esto también es parte de la misión de Dios. Y lo hacemos juntos, no como individuos, no como Messi. Bueno, ahí está la Vale Messi. Pero digo, no como Messi la Vale, sino como la Messi la referencia al jugador, ¿no? Esa idea que todos tenemos de que el Espíritu Santo me va a tocar con el poder de Grayskull y yo voy a mañana me voy a levantar y al que se me cruce le oro, después al otro día se te pincha la rueda de la bicicleta y no sabes si te agarró el poder de Grayskull, el poder de Satanás y ya no querés ir a las misiones, ya se vaya todo, ¿qué estoy haciendo acá? Al final lo que me pasa, al fin y al cabo. Entonces yo, queridos hermanos, recordemos esto, que el gran movimiento de Dios no es un movimiento reactivo, es un movimiento que Él decide darse a conocer, nace en la eternidad, se sustenta en el tiempo por su acción, porque Él envía personas para dar testimonio de la luz y de la verdad, de la vida, pero finalmente porque Él viene, Él se presentó aquí y ese es su modelo para que la iglesia viva presente. El gran movimiento de Dios no es que dice cosas, sino que vive a través de los que envía. Tú y yo somos enviados. Por eso
El movimiento misional es un movimiento encarnacional, donde encarnamos la vida y manifestamos la gloria de Dios para el bien de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Te puedes poner de pie y terminamos esta noche.